Te comento que el presidente Salvador Sánchez Serén llegó a Cuba para participar en la séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, la cual finalizará este sábado con la reunión de jefes de Estado y Gobierno. Compañero presidente, la Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Teniente Coronel Peraza López. En el Aeropuerto Internacional José Martí fue recibido el mandatario Salvador Sánchez Serén por la ministra cubana de Justicia María Esther Reus, a quien ofreció el saludo de todo el pueblo salvadoreño para el presidente Raúl Castro y al líder histórico de la revolución Fidel Castro. Esta vez estamos aquí en La Habana, centro donde nos vamos a reunir los estados miembros de la asociación con un propósito de unir voluntades, unir esfuerzos para enfrentar los retos del desarrollo sostenible, enfrentar el cambio climático y además la paz. El jefe de Estado agregó que este escenario es ideal para lograr una mayor cooperación de todos los miembros del bloque regional. Esta séptima cumbre que tiene ese noble propósito de unirnos, unir las capacidades que hemos construido, cada uno de nuestros países, ponerlos en función de lograr el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. La cumbre inició el jueves con la reunión de altos funcionarios, este viernes se desarrolló la de ministros de Relaciones Exteriores y finalizará este 4 de junio con el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, donde el objetivo principal de las naciones es arribar a estrategias que permitan fortalecer la integración y cooperación regional, preservar la integridad medioambiental y promover el desarrollo sostenible del Caribe y el resto de la región, así como potenciar el comercio, el transporte y el turismo. Asimismo, deberán aprobar la declaración de La Habana y el plan de acción de la asociación para el periodo 2016-2018.